Vamos a trabajar este punto y les contaré que este punto es múltiplo de 5 más 2. Es muy lindo y te estira bastante, así que lo podemos usar en distintas cosas. Es múltiplo de 5 más 2, entonces tenemos que trabajar con 17 puntos. Comencemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Vamos a trabajar con 22 mejor, con 5 por 4 más 2. Para iniciar vamos a levantar adicionalmente 2 puntos más. A partir de la cuarta cadena vamos a comenzar a trabajar 5 puntos enteros. Vamos 2, 3, 4 y 5. ¿Ok? Hacemos una cadena y vamos a dejar una cadena de separación. Volvemos a trabajar. Ahora vamos a trabajar 4. 1. 1. 2. 3 y 4. Ok, perfecto. Hacemos una cadena y vamos a dejar una de separación. 1, 2, 3 y 4. Vamos a dejar una cadena de separación y hacemos 1, 2, 3, 4 y hacemos nuestro punto número 5. Ok, revisemos. Perfecto, hay 2, 4, 5, 4, 4 y al final hay 5. Jalamos lo que nos quedó. Ok, entonces comenzamos. Una cadena. Volteamos y vamos a hacer medio punto en el inicio. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4 cadenetas y vamos a hacer un medio punto en la cadena de separación. 1, 2, 3, 4 cadenetas y un medio punto en la cadena de separación. 1, 2, 3, 4 cadenetas y un medio punto en la cadena de separación. 1, 2, 3, 4 cadenetas y un medio punto en el primer punto. Perfecto. Hasta ahí vamos bien. Ahí está, todos con sus cadenitas. Levantamos para hacer el primer entero. 1, 2, 3. Volteamos. En el primer espacio vamos a repetir lo mismo. 1, 2, 3, 4. Si contamos el primero, tenemos el 5. 1, 2, 3, 4, 5. Este siempre lo vamos a tener ahí porque nos va a ayudar a seguir derecho. Hacemos una cadena de separación. En la siguiente cadena hacemos 4. 1, 2, 3 y 4. Una cadena. En la siguiente cadeneta hacemos 4 enteros también. 2, 3 y 4. En la siguiente vamos a hacer una cadeneta y en la última hacemos 4, 1, 2, 3, 4. Y en el último medio punto vamos a hacer un punto entero. Recuerden que al iniciar y al finalizar siempre son 5 puntos. ¿Ven? La siguiente hilera vamos a volver a repasar las cadenitas. Entonces, en nuestra primera hilera vamos a hacer al inicio y al final 5 puntos enteros. Separamos de una cadena y luego van a ser 4. Siempre van a ser grupitos de 4. ¿Ok? En la segunda hilera vamos a hacer
un medio punto sobre cada medio punto que sobre cada cadena libre que veamos, y los arcos van a tener cuatro cadenas. En la tercera hilera vamos a respetar lo mismo que tenemos en la primera. O sea, este punto es solamente de dos hileras. Espero que les haya gustado. Miren cómo nos va a quedar. Disfruten tejiendo.